podrías dejarme ir. ¿Ahora es comida de verdad o también es ideal? Es de verdad. ¿Sabes que las personas solemos comer 3 veces al día? No sé, digo. ¿Para qué me necesitas? No lo sé. Pero ya lo averiguaré. ¿Vagando por mi mente? ¿Qué esperas encontrar? Dímelo tú. Si empezamos, porque no sé cómo he llegado hasta aquí, no sé cómo voy a poder ayudarte. ¿Podrías empezar por decirme por qué investigas la desaparición del Dr. Molina? No creo que te importe. Pruébame. Me lo pidió su mujer. ¿Estaba casado? No lo sabía. Interesante. Al concluir su encargo, él desapareció. Y su mujer te pidió que averiguaras qué había sucedido. Sí, pero tú no tenías nada que ver. Seguí mi instinto y mira dónde me ha llevado. Sí, sí tengo algo que ver. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué tienes que ver? ¿Te llevaron tus padres a verlo cuando era pequeño o qué? Sí. Esto hace un montón de tiempo. Tenía que ser un crío. ¿Por qué os pidió que investigarais? La compañía tiene sus expertos, al fin y al cabo. Al parecer fue algo personal. Su trabajo para la compañía fue algo casual. Bueno, quiso que nosotros comprobásemos lo ocurrido. ¿Descubristeis algo? Toda la información se la quedaron en la sede administrativa. Cuando quise hablar con el doctor Molina no lo dejaron. ¿Tú no te quedaste con ninguna copia? No. Pero mi jefe sí. Pero él desapareció hace algún tiempo. Necesito acceder a esa información. ¿Tú estuviste allí? Yo empecé a trabajar la misma semana que encargaron la investigación del derrumbe. Casi todo lo que sé me lo dijo mi jefe. Casi. Repíteme lo que decías. Y para eso tenemos que meternos en los baños, José, que no se lo dices. Una Beatriz, no me jodas. Ah, y luego los informes de Francis y Carmen. Pero si tú acabas de terminar las prácticas. ¿Cómo mierda? Tranquilo, que no me han dado sus puestos. Me han dado los informes para que los aclare y los ponga al día. Ya. ¿Sabes lo que significa eso? Sí. Francis está de viaje, Carmen. Se habrá puesto enferma, yo qué sé. No, yo hablé con Francis y si él estaba de camino. Eso no tiene sentido. Mira, entiendo que la fecha de entrega está muy cercana. Yo creo que los fijos están ahí, exagerados. ¿Enferados? No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Rosa me ha dicho que la fecha de entrega se podía retrasar. Pero, ¿has conocido a Rosa? Sí. ¿Por qué? No, por nada. Es igual. Mira, mañana he invitado a todos los de prácticas a tomar algo juntos. ¿Te apetece venir? No, no creo que sea el momento. ¿Verdad? Que Rosa me ha dicho que si se retrasa 1 o 2 días, pues no sería problemático para nada. ¿1 o 2 días? No tienes ni idea de cómo funciona el cerebro humano. Que no es una máquina, no funciona igual. ¿De qué estás hablando? Que programamos que llegará a tiempo. Moriremos antes. Que estás mal. Deberían descansar. Yo tengo que seguir. Luego nos vemos. Claro. ¿No me vas a dejar
terminar el proyecto. ¿Verdad?